Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marta Castellote, la directora del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, y es para mí un gran honor recibiros aquí en el Instituto para celebrar la presentación del monográfico Economía Circular, clave del desarrollo sostenible de la revista Cemento y Hormigón. Bienvenidos al Instituto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar aquí a don Aniceto Zaragoza y a don Daniel Calleja. Es un honor teneros aquí en esta presentación. Bueno, yo quería comentar simplemente que se lleva hablando del concepto que subyace en la economía circular ya desde hace unas décadas. Hemos utilizado para ello distintos nombres como Cradle to Cradle, Economía Azul y otros, pero realmente ha sido la dramática crisis que hemos sufrido y que todavía padecemos con el aumento de los precios de las materias primas, las poblaciones crecientes, los elevados índices de contaminación ambiental, la amenaza de las consecuencias del cambio climático que ya y tristemente estamos empezando a tocar con la punta de los dedos. Y una mayor incertidumbre en cuanto a las cadenas de suministros de recursos, lo que realmente está llevando hacia un cambio de paradigma en el modelo económico. Y que pasemos del modelo lineal de producir, usar y tirar a una idea que trata de reproducir la dinámica de la naturaleza donde no existe el concepto de residuo. Y es que nos estamos dando cuenta que reusar y compartir recursos tiene también sentido desde el punto de vista económico. Además de las ventajas sobre el medio ambiente que implica la idea de no generación de residuos, disminución del uso de los recursos y la limitación en el consumo de energía, la economía circular, sin ninguna duda, crea riqueza y empleo. Así lo constata el informe Hacia la economía circular, razones económicas y comerciales para una transición económica acelerada, elaborado por la consultora McKinsey & Company para la prestigiosa Fundación Ellen MacArthur en 2012. En este trabajo se asegura que una gran parte del sector industrial europeo podría ahorrar unos 650.000 millones de euros y crear decenas de miles de empleos de aquí a 2025. Y en lo que a mí respecta, yo soy una auténtica convencida de la necesidad de la implantación de la economía circular. Y para ello es vital llevar a cabo una labor de difusión y concienciación a la sociedad. Por eso os doy mi más sincera enhorabuena por este monográfico y reitero mi satisfacción porque su presentación tenga lugar en este instituto, en el que varios grupos de investigación trabajamos con el punto de mira en este nuevo modelo económico medioambiental que, sin duda alguna, contribuirá a que nuestros nietos y bisnietos vivan en un mundo mejor. Muchas gracias. Y a continuación le paso la palabra a don Aniceto Zaragoza. Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos. Bueno, tengo que decir que hoy es una combinación perfecta. Igual que hay tormentas perfectas, hay tardes perfectas, estas positivas, porque tenemos una combinación de tres elementos que considero importantes y, desde luego, de satisfacción para mí. La primera es que vayamos a presentar un número más de la revista, ¿no? La revista Cemento y Hormigón, que es la revista decana en el sector, que ha sobrevivido a todos los avatares y que tiene ahora una visión renovada, con un consejo de redacción enriquecido, incluso internacional, y que quiere afrontar de manera periódica grandes temas, y hacer, por lo tanto, monográfico. Y este que tenemos aquí, pues yo creo que es un magnífico ejemplo de lo que podemos conseguir por la revista, y yo quiero agradecer a los coordinadores del número y a todos los miembros que han participado en la redacción, pero también al Consejo, que hayamos sacado algo tan interesante adelante, porque comparto la visión de Marta, que estamos frente a algo que va a cambiar la forma de entender la vida y los procesos industriales, y muy especialmente el del cemento. El segundo elemento de esta combinación perfecta es que estemos en el Instituto Eduardo Torroja. Aquí uno se siente como en casa, como que vuelve al origen, es decir, la evocación que da este sitio. Uno aquí siente el hormigón. Yo le digo a mis alumnos en transportes que no hagan tantos números y tal, sino que sientan el transporte. Pues aquí hay que sentir el mundo del cemento y del hormigón y se consigue de manera muy fácil. Igual aquí uno se siempre a gusto, siempre bien recibido, y te doy las gracias por ello. Y el tercer elemento es que vayamos a hablar de economía circular, de la gran oportunidad que tenemos delante, y que además lo vayamos a hacer, contemos en la presentación con el lujo, cara. Extenderé unos minutos en presentar al director general de Medio Ambiente de la Unión, de la Comisión Europea, que es don Daniel Calleja. Pero voy a dejar esos minutos para el final. Pero solamente dedicar un poco a la economía circular, ¿no? Antes nosotros practicábamos la economía circular. La economía circular no es más que la economía inteligente, la economía de aprovechar los recursos que tenemos, que siempre son escasos, de manera inteligente. Y esto
Lo hicieron las sociedades posiblemente preindustriales y una parte de las industriales, pero luego entramos en una locura de desechar, tirar y abandonar. Bueno, parece que estamos volviendo a la sensatez, una sociedad cada vez más exigente, que no es que quiera volver a utilizar los recursos simplemente porque es pobre o no lo tenía, que también es un sentido, sino por un sentido global de la responsabilidad. El sector cementero lleva tiempo haciéndolo. En los tiempos que producíamos mucho cemento, llegábamos a reutilizar hasta 9 millones de toneladas de residuos en distintos aspectos, bien fueran para como materiales, como materia prima, como adiciones al cemento, incluso como combustibles alternativos. Ese flujo de residuos, que cuyo fin era acabar depositados en algún vertedero o algo incluso peor, pues se podía convertir en valor en el mundo del cemento. Y como digo, es algo que hemos practicado desde hace tiempo. Ahora lo queremos hacer bajo una visión nueva. Ahora tenemos oportunidades nuevas, no solamente utilizar por utilizar, sino crear nuevas prestaciones, nuevas imágenes. No es casual que esta combinación de lo que son recursos y, por otro lado, lo que es el mundo de la seguridad y del empleo diera lugar a la creación de una fundación, que es la Fundación CEMA, la Fundación del Cemento y el Medio Ambiente, que tiene entre sus preocupaciones, aparte, como digo, de los elementos de seguridad en el trabajo y de promoción de la vida sana, el que vayamos a tener una visión medioambiental más completa y la valorización de residuos, como básicamente como combustibles, pero también como materia prima alternativa, es una de las misiones que tiene. Por lo tanto, tenemos esa visión de que los tres temas, el sitio donde estamos, he encontrado la revista, el medio que hemos utilizado y lo que vamos a hablar, son sumamente atractivos para el sector y desde luego son temas placenteros para mí. Y el último y más relevante es que encima contamos para hablar de esto con don Daniel Calleja. Yo creo que muchos conocéis a Daniel Calleja. Si os leo su currículum, entonces tenemos que sacar otro nuevo número de la revista porque esto hubiera quedado anticuado, pero solamente dos o tres datos. Daniel Calleja es abogado por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomado en European Business Law por la Universidad Politécnica de Londres, MBA por ICADE, y lleva trabajando en la Comisión Europea desde el año 1986 y además de manera muy fructífera, que le ha permitido desarrollar un montón de puestos interesantes. Ha sido, más recientemente era conocido como director general de industria, dije DO y Mr. Pyme, se ha paseado por el mundo con nuestras políticas de reindustrialización. Ahora, como sabéis, es el director general de medio ambiente, pero ha sido también director de transporte aéreo, con lo cual le ha tocado toda esa mundo internacional de cómo vincular y de cómo tener una política aérea mundial que fuera compatible con intereses medioambientales, industriales, etcétera, le tocó negociar, negociación que seguro que fue extraordinariamente ardua. Pero ha sido también jefe de gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, ha sido tanto de jefe de gabinete con Loyola de Palacio, como lo ha sido también con Marcelino Oreja, si no recuerdo mal. Con lo cual, cuando ponemos su experiencia por la Comisión Europea todo junta, yo creo que hay pocas personas que conozcan mejor el funcionamiento de la Unión. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y que, por lo tanto, con esa experiencia, poner en perspectiva lo que es esta nueva iniciativa que a él le toca lanzar y gestionar y que ahora nos va a descubrir y que es el tema de este número monográfico que hemos preparado, la economía circular. Daniel, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la directora del Instituto Eduardo Torroja, querida Marta. Muchas gracias por tus palabras de presentación y por enseñarme al principio este maravilloso instituto. Un especial saludo a Aniceto Zaragoza, con el que me une una gran amistad, como habrán podido ver por sus palabras de presentación. Más que mis méritos, era el reflejo de muchos años de amistad. Y quería decirles que es un gran placer estar esta tarde con ustedes. La ocasión de presentación de este número monográfico sobre la economía circular como clave del desarrollo sostenible, pues es una ocasión muy propicia. Y el hacerlo aquí, en este marco incomparable, pues yo creo que, como decía muy bien Aniceto, es difícil encontrar una mejor coincidencia. Yo quisiera reflexionar por qué es importante la economía circular, por qué la Unión Europea apuesta por este modelo, qué beneficios concretos puede aportar la economía circular y luego centrarme en el sector de la construcción,
explicando algunos de los elementos más importantes de nuestra estrategia. Entonces, me gustaría comenzar subrayando que la Unión Europea apuesta por la economía circular porque piensa que es el mejor modelo de producción y de consumo sostenible y la consideramos como la mejor alternativa para cumplir con los objetivos que tenemos ante nosotros. Y tenemos unos objetivos muy importantes y muy ambiciosos. El año pasado se aprobaba en Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Es una agenda muy ambiciosa con 17 objetivos económicos, medioambientales, sociales que la comunidad internacional va a poner en marcha en los próximos años. Uno de ellos es el consumo y la producción sostenible, es decir, trabajar en un modelo económico que sea más racional, que sea más eficiente. Además, hemos tenido el Acuerdo de París, el Tratado de París, que marca un hito hacia una descarbonización de la economía, hacia una economía, como se dice también, hipocarbónica, hacia un modelo de desarrollo futuro que va a cambiar radicalmente el modelo en el que hemos trabajado hasta ahora. Y en ese marco, la Comisión Europea, en diciembre del año 2015, presentó su paquete de economía circular, una comunicación que pretendía poner en el centro de la acción de la Unión Europea esta materia. Una materia que creemos que tiene grandes beneficios. En primer lugar, ha generado un gran consenso social. Ha generado un gran consenso social porque, desde el punto de vista medioambiental, el 95% de los ciudadanos europeos, el 96% de los españoles, consideran que el medio ambiente es muy importante y que la Unión Europea tiene un papel prioritario en este ámbito. Y dos de cada tres incluso dicen que desde Europa deberíamos hacer más para conseguir un desarrollo más sostenible en todos los Estados miembros. Pues bien, la economía circular nos aporta una narrativa positiva, pero también nos aporta unos beneficios y unos elementos muy concretos que pueden permitirnos también en estos momentos de crisis, en estos momentos de dudas sobre el futuro de nuestras sociedades, sobre los problemas económicos, sobre los problemas que estamos afrontando, el encontrar un concepto de desarrollo para el futuro que pueda ser también apoyado por los ciudadanos, apoyado por las empresas y apoyado por los estados. ¿Y por qué es necesaria una economía circular para Europa? Pues por una razón muy sencilla. Europa no puede continuar con el modelo actual. Y lo han dicho muy bien tanto la directora, tanto Marta como Aniceto. Hoy en día estamos consumiendo recursos por encima de nuestras posibilidades. El modelo económico lineal de producir, consumir, usar y tirar está acabado. Tenemos que ir a un modelo mucho más eficiente. La volatilidad de las materias primas, el incremento y del peso dentro de la economía mundial de las economías emergentes, el auge de las clases medias en Asia, las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, hacen además que cuando uno ve el ritmo de consumo de nuestros recursos naturales, si no hacemos nada, ya necesitaríamos más de un planeta para satisfacer nuestra demanda. Y en el año 2030 necesitaríamos dos planetas Tierra para abastecer las necesidades de los seres humanos si no cambiamos nuestro modelo productivo. Esto no lo digo en tono alarmante o amenazante, estos son hechos reales que demuestran que estamos alcanzando los límites de desarrollo de nuestro planeta. La Unión Europea no es una región del mundo que tenga recursos energéticos o materias primas en abundancia. Somos muy vulnerables. De manera que cambiar a un modelo de economía circular es una necesidad imperiosa para la Unión Europea. Tenemos que cambiar ese modelo y tenemos que ir a ese modelo, a ese círculo virtuoso, en virtud del cual, desde el momento en que extraemos los recursos, a cómo los transformamos, cómo los producimos, cómo diseñamos los productos, cómo los consumimos y luego cómo los reciclamos,
creamos un modelo que sea mucho más eficiente, que maximiza el uso de los recursos y minimiza los residuos. De manera que no hay una mejor alternativa. Para Europa tenemos que ir en este sentido. Y además el ir en este sentido nos va a dar unas ventajas respecto a otras áreas, a otras regiones del mundo que no han tomado esa decisión. Por eso la Comisión considera que apostar por la economía circular es apostar por un modelo de desarrollo futuro mucho más integrado, mucho más equilibrado, mucho más sostenible y mucho más inteligente. Y no es solamente una necesidad. Creemos que la economía circular puede ser también una gran oportunidad. Una oportunidad que los europeos no podemos dejar de aprovechar. Hay tres beneficios muy concretos que se pueden poner sobre la mesa. En primer lugar, beneficios económicos. Las empresas que apuestan por la sostenibilidad, las empresas que apuestan por la economía circular, van a reducir sus costes, porque van a poder producir en condiciones mejores si son más eficientes en el uso de los recursos. Las cifras hablan por sí solas. La Fundación Ellen MacArthur nos ha dicho que el modelo de economía circular podría incrementar un 8% el volumen de negocio anual de las empresas europeas y ahorrar 600.000 millones de euros al año simplemente siendo más eficientes, simplemente siendo más eficaces en sus procesos productivos. Pero además de estos beneficios económicos, ligados a menores costes por ser más sostenibles, también se pueden reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Siendo más circulares, podríamos bajar las emisiones de CO2 entre un 2 y un 4%, y ello ayudaría a reducir el impacto sobre nuestros ecosistemas de los que obtenemos nuestros recursos naturales. Tercer beneficio, muy importante también, beneficios sociales. Hablar de economía circular es hablar de innovación. Hablar de innovación, reduciendo los costes, es generar más ingresos. Generar más ingresos nos puede permitir crecer más y crear más empleo. Incrementando la eficiencia de los recursos un 30%, se podrían crear 2 millones de puestos de trabajo adicionales. Estamos hablando de puestos de trabajo en nuevos sectores, estamos hablando en el sector de los residuos, en el sector de tratamiento de las aguas, en todos los sectores productivos hay beneficios concretos si se apuesta por la economía circular. Y en una empresa de producción industrial europea, el coste medio de materias primas y de insumos es un 40% de su facturación total. Si trabajamos en ese 40%, podemos mantener el modelo social europeo, porque los costes sociales son en torno al 20%, y tenemos un margen muy importante para poder ser más competitivos. Además, Europa tiene otra ventaja. Contrariamente a otras áreas del mundo, hemos sido los primeros en trabajar en el ámbito de la sostenibilidad, en trabajar en el ámbito de las energías alternativas, en trabajar en nuevos materiales de construcción, en desarrollar técnicas y estándares de sostenibilidad. Por ello, el trabajar en la economía circular nos puede dar también una ventaja competitiva respecto a países terceros. Es decir, que tenemos un triple beneficio económico, medioambiental y social, y tenemos también una gran oportunidad de cara al futuro. Si apostamos por la economía circular, pensamos que tenemos ante nosotros unas oportunidades importantes. Para ello, la Comisión ha preparado una estrategia de 54 medidas que cubren todos los sectores, que abarcan todas las empresas, desde las grandes hasta las pequeñas y medianas empresas, y que cubren todos los aspectos de la vida del producto, desde la extracción, pasando por la producción, pasando por la contratación pública verde, que es un elemento muy importante. En Europa es un 19% del PIB y hay oportunidades muy importantes. Pasando por los estándares, pasando por la legislación de residuos, pasando por el reciclado y con unos elementos también sectoriales, porque
tenemos una estrategia específica para el sector de la construcción, también para el sector de la biomasa, para los plásticos. Estas 54 medidas, que no son todo legislación europea, hay medidas europeas, hay medidas nacionales, hay medidas voluntarias, se van a poner en marcha en los próximos años. Y me voy a detener en el sector del cemento y de la economía circular y en el sector también de la construcción, porque yo creo que este es, en estos momentos y aquí en este marco, el que quizá puede tener una mayor importancia. El sector del cemento y de la economía circular pasa por asegurar la sostenibilidad durante la extracción de las materias primas, pero también en el proceso de producción y en el tratamiento de residuos. En la extracción de las materias primas, la economía circular se aplica desde el inicio del ciclo de vida del producto o material, y en muchos casos las actividades extractivas pueden entrar en conflicto con usos del suelo o con otros intereses, como puede ser la protección del medio ambiente o la conservación de la naturaleza. Lo que queremos es que esa extracción de materiales se pueda hacer garantizando la integración de la biodiversidad y restaurando las áreas explotadas. Por eso queremos también sustituir los materiales primarios con otros reciclados que garanticen un menor impacto medioambiental. Hay técnicas muy importantes de mejoras prácticas, de tecnologías utilizadas, que pueden permitir la explotación de zonas que en la actualidad son meros depósitos de residuos. En la Unión Europea quiere limitar a un 10% el máximo de residuos municipales en los vertederos. Quiere decir que podemos trabajar y esos vertederos, que son meros depósitos de residuos, pueden convertirse en oportunidades empresariales. Es verdad que hay normativa europea de evaluación de impacto, de evaluación ambiental estratégica, directivas de residuos, de protección de la naturaleza, para minimizar los riesgos de estas actividades. Pero el mensaje que yo quiero trasladarles es que no está excluido la posibilidad de desarrollar proyectos extractivos, ni siquiera en los lugares de la red Natura 2000. Hace unos meses teníamos la ocasión, lo recuerdo porque fue el día del Brexit, y estábamos en Navarra explicando las posibilidades de la industria extractiva en la zona Natura 2000. Y explicábamos que es posible conciliar el medio ambiente, la protección de la naturaleza, con la actividad económica. ¿Cómo? A través de estudios de impacto que nos permitan limitar los efectos negativos sobre la naturaleza y facilitar las actividades extractivas. Pero hay un aspecto muy importante de la economía circular, que es la importancia del sector de la construcción y de la demolición como sectores prioritarios. En nuestro plan de acción hemos incluido los residuos de la construcción y de la demolición como un sector específico, como un sector prioritario en el que queremos difundir orientaciones específicas para también diseminar las mejores prácticas. Para ello hay una serie de iniciativas importantes. En primer lugar, la Comisión acaba de publicar un protocolo para la gestión de los residuos de construcción y demolición. Y el año que viene presentaremos una metodología para evaluar construcciones antes de su renovación o demolición. El aumento del reciclado de los residuos de construcción y demolición deberá acompañarse de medidas que fomenten la creación de nuevos mercados para los productos reciclados. Y además la Comisión busca mejorar el funcionamiento de esos mercados con una comunicación, que es la comunicación sobre las oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción. Queremos desarrollar un enfoque común europeo para evaluar el rendimiento medioambiental de los edificios. Los estudios que tenemos demuestran que aplicando un enfoque global a los edificios verdes, podemos permitir que el sector de la construcción pueda tomar decisiones para conseguir una óptima utilización de los recursos durante todo el ciclo de vida del producto. Ello permitirá abrir nuevas oportunidades de negocio para los edificios verdes en estrecha colaboración con todas las partes interesadas. En Europa hay que renovar
200 millones de edificios. Y los edificios suponen el 40% del consumo de energía dentro de la Unión Europea. Trabajando en este sector como prioridad, podemos conseguir mejoras radicales. Y además es un sector de empleo local. Es un sector que puede apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y es un sector de innovación. Si conseguimos unir los estándares en materia medioambiental, en materia de seguridad, en materia de estándares de construcción, con esta labor de renovación, de diseño, de utilización más eficiente en el sector de la construcción, hay una oportunidad enorme para Europa y para este sector. Pero también dentro del proceso productivo del cemento hay numerosas oportunidades para aplicar principios de economía circular, reducir las emisiones, reducir el uso de combustibles fósiles o reducir el uso del agua. Para ello, la Comisión tiene una técnica especial, que son los documentos de referencia sobre las mejoras técnicas disponibles, los llamados BREFs, para varios sectores industriales. Y queremos incluir en esos BREFs los principios de la economía circular. Y el ejemplo perfecto de la inclusión de estas orientaciones en los documentos de referencia es precisamente el BREF aplicable al sector del cemento. Ustedes saben que estos documentos se realizan después de una amplia consulta con todos los sectores, con el Instituto de Prospectiva Tecnológica de Sevilla, con el Centro Común de Investigación, y al final establecemos los estándares de más sofisticados, de mayor nivel, para permitir una mayor innovación dentro de la industria. En este sentido, las conclusiones de las mejoras técnicas disponibles aplicables al sector del cemento incluyen técnicas que permiten sustituir las materias primas o los combustibles fósiles, o que permiten la reutilización de arena o grava, reduciendo así los residuos sólidos producidos. Y hay una segunda opción para sustituir los combustibles fósiles cuando no se han encontrado combustibles alternativos, que es la valorización de los desechos. Esta solución evita el depósito en vertederos de los residuos que no se hayan podido reciclar, y de esta forma los residuos generados en la Unión Europea, que pues en el año 2012 fueron un 5%, se pudieron valorizar energéticamente, lo que supuso un 1,3% de toda la energía utilizada en la Unión Europea. Es decir, que hay oportunidades para transformar los residuos en energía y contribuir así a la situación, a las soluciones desde el punto de vista de la política de energía de la Unión Europea. A primeros de año vamos a adoptar una comunicación que se denomina de los residuos a la energía. Después de analizar cómo optimizar esta opción sin afectar al reciclaje y a la utilización de residuos. En esta comunicación vamos a poner de relieve el importante papel que juegan las cementeras como una modalidad alternativa a la construcción de costosas incineradoras, porque pueden también aportar un beneficio muy importante en la coincineración de residuos no reciclables con la posibilidad de sustitución de combustibles fósiles de hasta un 90%. No solo el rendimiento energético de las cementeras es alto, sino que también valorizan los minerales contenidos en los residuos para la producción del llamado clinker. Por último, la sustitución de combustibles fósiles por residuos cubre aspectos de seguridad energética y evita emisiones importantes de gases de efecto invernadero. De manera que hay un papel importantísimo para este sector, un papel que se inscribe plenamente dentro de la estrategia de economía circular y también beneficios muy importantes de competitividad y de cumplimiento de las funciones esenciales desde el punto de vista del aprovisionamiento energético que tiene la Unión Europea. Sin embargo, además de todos estos aspectos sobre el sector de la construcción, tenemos que hacer un esfuerzo si queremos que la economía circular prospere en Europa para llegar a los consumidores. Y hay aquí dos instrumentos muy importantes de carácter voluntario: la etiqueta ecológica europea y el sistema
de gestión y auditoría medioambiental. Por ejemplo, uno de los productos que pueden recibir la etiqueta ecológica europea son los adoquines de hormigón. Obtener la etiqueta ecológica europea, en este caso, supone el reconocimiento del impacto reducido en la extracción de los recursos naturales, el consumo reducido de la energía en el proceso de producción, la reducción del embalaje y facilitar el reciclado. Y además es un instrumento de información que permite mostrar los beneficios y el compromiso con la economía circular. El sistema de gestión y auditoría EMAS permite galardonar aquellas empresas que han incluido en sus modelos de negocio criterios como la eficiencia energética de los recursos o la mejora en el tratamiento de residuos. Por consiguiente, estos dos instrumentos voluntarios pueden acompañar medidas reglamentarias, pueden acompañar otra serie de iniciativas y valorizar la contribución de las empresas e informar a los consumidores de toda la acción en favor de la economía circular. Pero hay un elemento muy importante, que es el problema de la gestión de los residuos, que es esencial en el sector del cemento, en el sector de la construcción. Y la Comisión da una importancia máxima a este tema. En un momento dado se decía, el paquete de la economía circular es un paquete de residuos. No, la economía circular va mucho más allá de los residuos, pero sí que es verdad que el aspecto residuos es un aspecto esencial. La construcción y la demolición se encuentran entre las mayores fuentes de residuos de toda Europa, porque representan entre el 25 y el 30% de los residuos generados, a pesar de que en muchos casos estamos hablando de materiales fácilmente reciclables. Por tanto, trabajar en reducir esos residuos es importantísimo desde el punto de vista de la economía circular y de la sostenibilidad. La Unión Europea ha establecido un objetivo. El 70% de los residuos en el sector de la construcción deben ser reutilizados, reciclados o valorizados como material de aquí al año 2020. Este objetivo puede parecer muy ambicioso, pero es perfectamente realizable. Hoy en día hay países de la Unión Europea que reciclan el 90% de los residuos en el sector de la construcción. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Reino Unido. Aquellos países con sectores más desarrollados que han puesto en marcha tecnologías y han puesto en marcha iniciativas ambiciosas en este sentido pueden conseguir resultados importantísimos. La Comisión está además revisando toda la legislación europea en materia de residuos. Queremos un marco claro y estable y queremos establecer objetivos muy ambiciosos. Queremos además armonizar la definición de residuo. En Europa tenemos 4 definiciones distintas. Queremos establecer una metodología común y queremos que funcione el mercado interior de los residuos, porque en estos momentos no funciona. Hay países con exceso de capacidad y hay muchísimas trabas a lo que es la libre circulación dentro de la Unión Europea de estos residuos. Será muy difícil hacer una economía circular europea si tenemos un mercado fragmentado en el que esto no es posible. Por eso, en el área de los residuos de la construcción y demolición, la propuesta prevé que los Estados miembros adopten medidas para reducir la producción de residuos de construcción, de demolición y promover la separación de estos residuos y facilitar su reciclado. Y hay un instrumento muy importante que es la auditoría predemolición. Antes de proceder a la demolición de un edificio, proceder a una auditoría, inventariar cuáles son todos los residuos y a través de eso facilitar su reciclado. Asimismo, incluimos una nueva definición de las operaciones de relleno de residuos en la demolición o la construcción, delimitando las prácticas que puedan ser consideradas como una valoración. Todos estos ejemplos, algunos técnicos que les he comentado, demuestran la importancia de este sector para la economía circular. Sin embargo, hay una cuestión que probablemente muchos de ustedes estén planteando, y es todo este paquete está muy bien, pero ¿cómo se va a financiar? Y esta siempre es la pregunta que surge. Todas estas iniciativas de la Unión Europea
son iniciativas muy ambiciosas, pero pueden parecer iniciativas voluntaristas si no hay financiación. Pues bien, debo decirles que el paquete de economía circular cuenta con una financiación muy importante. En primer lugar, el programa Horizonte 2020. El programa Horizonte 2020 es el programa de innovación más importante del mundo. 80.000 millones de euros, de los cuales este año 650 millones de euros destinados prioritariamente a la economía circular. ¿Por qué? Porque la innovación es clave. Hay que generar nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, investigación en materiales avanzados de construcción, investigación en nuevas técnicas, en nuevos estándares. Es absolutamente esencial. Tenemos también los fondos regionales que pueden apoyar proyectos relacionados con la economía circular a través de la política regional de la Unión Europea. Y tenemos también un fondo especial, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el llamado Plan Juncker, que se ha duplicado hasta 500.000 millones de euros de aquí al año 2020, y este fondo promueve con el Banco Europeo de Inversiones proyectos que contribuyan a la transformación industrial que la economía circular requiere. España es el cuarto Estado miembro receptor de financiación de este fondo. Hay 9 proyectos que han recibido ya 1.300 millones del Banco Europeo de Inversiones. Estos proyectos se espera que atraigan fondos del sector privado por 11.800 millones de euros y se estima que se van a crear 5.000 nuevos puestos de trabajo con estos proyectos. Pero en estos momentos nos gustaría que hubiera muchos más proyectos, muchas más iniciativas industriales, en el sector de la construcción, en el sector de la economía circular, que pudieran beneficiarse de esta financiación. Y hay un último apartado, que es el ámbito de la internacionalización. Les decía que Europa puede tener una ventaja competitiva al avanzar y tener la ventaja de empezar antes, de haber empezado antes que otras regiones del mundo en este ámbito. Nuestras empresas son empresas innovadoras que pueden competir en muchos países gracias a que tenemos una solución para los problemas que están afrontando. La Comisión ha puesto en marcha las misiones para la economía circular. Estamos yendo a países terceros con empresas europeas para buscar oportunidades de colaboración. En el mes de abril tuvimos la ocasión de hacer nuestra primera misión a Chile y descubrimos que había una complementariedad extraordinaria. Son países que se están desarrollando muy rápidamente, pero que tienen necesidades en el sector de la construcción, en el sector de los residuos, en el sector de tratamiento de aguas, donde las empresas europeas tenemos la tecnología, tenemos las soluciones y se puede encontrar oportunidades de colaboración muy importantes. El sábado regresaba de nuestra segunda misión con más de 80 empresas europeas a China, donde hemos mantenido contactos muy importantes, hemos firmado acuerdos para promover la economía circular en China y tuvimos más de 150 rondas de negocio con empresas europeas en todos los sectores, en el sector de los transportes, de la energía, de la construcción. Yo les invitaría a que participaran el año que viene en estas misiones de economía circular porque es una gran oportunidad para la internacionalización de nuestras empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que pueden encontrar con el apoyo de la Comisión Europea nuevos mercados. Concluyo, porque no quisiera ser excesivamente largo, y cuando hablamos de la economía circular en la Comisión nos entusiasmamos porque creemos que es una gran iniciativa, y quisiera concluir diciendo que la puesta en marcha del paquete de economía circular es ya una realidad. Desde su adopción en diciembre del año pasado, de las 54 medidas ya tenemos 18 adoptadas o en curso de aprobación. El resto se van a presentar en los próximos años. En los próximos meses vamos a adoptar el plan de trabajo sobre ecodiseño, aspecto clave porque dependiendo de cómo se diseñen los productos podemos ya trabajar en su ulterior reciclaje. Y tenemos también 2 acciones muy importantes para el año que viene. La estrategia sobre plásticos,
que es absolutamente importante. En estos momentos tenemos un problema con los plásticos gravísimo. En el año 2050 tendremos más plásticos que peces en los mares, si no hacemos nada. Hay que trabajar en la reutilización, hay que trabajar en el reciclaje, hay que trabajar en este ámbito con una estrategia que vamos a presentar. Y también otra comunicación sobre la interconexión entre las legislaciones de productos, los productos químicos y los residuos. Este es un tema muy importante que también afecta al sector de la construcción. Cuanto más reciclemos, tenemos que evitar que productos tóxicos entren dentro del ciclo productivo y para ello tenemos que trabajar y estableceremos una consulta con todos los sectores para plantear propuestas en este sentido. Sin embargo, el mensaje más importante de todos los que les he comunicado hasta ahora es que poner en marcha esta estrategia de economía circular requiere un esfuerzo colectivo. No se puede hacer solo desde Bruselas, no se puede hacer solo desde los sectores. Hace falta la voluntad de los gobiernos, de los agentes económicos, de los agentes sociales, para poner esta iniciativa al servicio de los ciudadanos. En la Comisión Europea somos muy optimistas. No solo, yo siempre digo que soy optimista, no solo porque trabaje en la Comisión, pero aparte de por trabajar en la Comisión, somos muy optimistas porque creemos que con la iniciativa de economía circular podemos aprovechar beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios medioambientales. Estamos, en definitiva, ante una estrategia también de política industrial. La economía circular puede permitir a Europa alcanzar ese 20% de industria para el año 2020, que es fundamental. Y además va a hacer posible que esa transición hacia una economía baja en carbono, que es el gran desafío que tiene la humanidad para los próximos años, pueda realizarse. Este desafío merece la pena, se lo debemos a nuestro planeta, se lo debemos a nuestra economía, se lo debemos a nuestros ciudadanos, y el sector de la construcción tiene que estar en primera línea, porque si hay un sector circular por excelencia, es este sector. De manera que yo también me atrevo a pedirles su colaboración para que en los próximos meses, en los próximos años, podamos hacer también de este sector un abanderado de la economía circular, un sector que tiene además un efecto multiplicador sobre la economía y que puede ser el motor del desarrollo en los próximos años con soluciones eficientes, soluciones sostenibles y soluciones generadoras de crecimiento y de empleo. Muchas gracias. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales, presas, depuradoras y todo tipo de edificaciones no serían posibles sin el cemento y su principal derivado, el hormigón, logrando importantes mejoras en la calidad y esperanza de vida. El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de la piedra caliza en las canteras. Estas piedras grandes se trituran, mezclándose con otros minerales. Después se introducen en el horno a temperaturas de hasta 2000 grados centígrados, transformándose en unas pequeñas bolas del tamaño de canicas que se llaman clinker. El clinker se muele, se le añade yeso y finalmente se convierte en ese polvo fino que llamamos cemento. Somos conscientes de que el proceso genera impactos al medio ambiente. Por eso, desde hace décadas, iniciamos una transformación situando a la sostenibilidad como nuestro eje principal de trabajo. ¿En qué ha consistido ese cambio? Restauramos nuestras canteras para darles una segunda vida, integrándolas en el paisaje natural. La economía circular es una de las claves del desarrollo industrial responsable. En nuestro país, el vertedero todavía es el sistema más habitual para gestionar los residuos. Es necesario abandonar el modelo de usar y tirar, por otro, en el que los residuos que no se pueden reciclar sean vistos como recursos.
La industria del cemento emplea residuos municipales e industriales procedentes de plantas de reciclado como combustible para nuestros hornos, utilizando así menos combustibles fósiles. Este proceso, conocido como valorización o recuperación energética, nos permite reducir las emisiones de CO2. Otro de los avances fundamentales de nuestro sector durante los últimos años ha sido el fortalecimiento de la relación con todos nuestros grupos de interés. En el año 2005 se creó la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, donde la patronal, Oficemen, y los dos sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras Construcción y Servicios y MCA-UGT, trabajan unidos para hacer más sostenible el sector cementero. Trabajamos cada día para que la seguridad y la salud continúen siendo valores fundamentales en la cultura de la industria cementera. Siempre orientados a alcanzar y mantener el objetivo de cero accidentes. La suma del compromiso de todas las partes, unida a la apuesta por la innovación, nos está permitiendo fabricar cementos de altas prestaciones y más respetuosos con el medio ambiente, haciendo así más confortable la vida en nuestro planeta. Comentar que para mí ha sido un placer ser coordinador con Alfonso Moraño y también quisiera agradecer a Daniel Calleja y bueno, a Niceto Zaragoza y a todos los miembros del comité editorial que han colaborado, participado en la realización de este número especial. Simplemente quisiera comentar la primera parte de este número, que se compone de la parte de cemento y hormigón. Tradicionalmente son partes fijas de estos números de la revista. Y el primer número pues hace una pequeña visión de lo que es el cemento, el hormigón, en lo que es la economía circular. Se presenta un círculo de todo lo que ya ha comentado Daniel Calleja, de dónde parten los materiales, cómo se utilizan y luego finalmente cómo se reutilizan, se reciclan e incluso residuos de otras industrias pues igualmente se meten en el circuito del cemento y del hormigón. Y luego ya pues específicamente hay un número hablando de las limitaciones económicas y ambientales de la utilización de hormigones reciclados y, como también ha comentado el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, pues esto va a haber unas políticas que van a impulsar pues el reciclado de este tipo de materiales. También hay un número, cuyo autor es mi compañero Alfonso Moraño, sobre el tema de los hormigones térmicos. Y finalmente, pues se habla de la integración de la economía circular en la sostenibilidad de las infraestructuras. Es un número, bueno, cuyos autores son Alfonso Feliu y Antonio Aguado, en el cual pues ya cerramos el círculo. Hemos partido de lo que es el cemento, el hormigón, una aplicación específica del hormigón con una elevada eficiencia energética, y ya finalmente, pues en este último artículo, pues se toca un poco el tema de la economía circular en lo que ya es la realización final y el reciclaje completo. Ahora le paso la palabra a mi compañero para que acabe de comentar las últimas secciones del número. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues como comentaba Miguel Ángel, continúo con la presentación del número. Y me ha tocado la parte de la sostenibilidad, que es un artículo realizado por personal de aquí, de la Barra Torroja, entre ellos pues Moisés y María Isabel, que habla sobre la evolución precisamente de los residuos y la gestión de ellos en la construcción y demolición en España. Evidentemente, como bien todos sabemos, es una parte importante y es, hasta ahora habíamos pensado que era la última, pero realmente no es la última, sino es la primera. Por eso lo curioso del nombre es circular y, por tanto, considero que bastante adecuado, ¿no? Y luego otra parte no menos importante, que es la parte de realizaciones y qué obras se pueden tener en cuenta ya actualmente como en la economía circular, ¿no? Y en ello hay tres artículos que hablan del reciclado en carreteras del asfalto realizado por don Jesús Díaz de Minguela del IECA, y que pues lo que nos movemos en este sector consideramos que es realmente una oportunidad
siempre y cuando evidentemente se hagan nuevas carreteras o más que nuevas, evidentemente, reutilización de unas antiguas, ¿no? Luego también está la economía circular de prefabricados de hormigón, buscando residuo cero. Ya, podéis ver que evidentemente el tema de residuos es importante, que está realizado por Alejandro López Vidal de Andece, el director técnico, y que realmente es un artículo interesante, muy interesante de leer. Y por último, la realización con áridos reciclados también, que de por don Ignacio Tertre, que bueno, pues que es una persona que lleva muchos años en el mundo del reciclado y que bueno, sigue insistiendo y sigue vivo, por decirlo de alguna manera, ya que es un sector complicado, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Con esto, pues realmente solo nos queda dar las gracias por su atención en esta presentación de este monográfico, y que realmente considero que sea de su interés, y estamos a vuestra disposición. Si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda y demás, pues a través de Officemen, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias.